finales. Final bueno, una vez que Dahlia Gillespie combina las almas de Alessa y Cheryl juntas intentando así facilitar la entrada de Samael en este plano de existencia, este empieza a cobrar forma y a penetrar en nuestro mundo. Harry evita tal materialización antes de llegar a producirse en su totalidad. Tras lo que Lisa, emergiendo temporalmente del lado maligno, agarra a Kaufman y se lo lleva con ella para siempre, llevando a cabo así su venganza sobre él y sobre el culto. Después Alessa, viéndose libre de Samael posterior a que Harry le impida su entrada en nuestro mundo y recuperando así cierto dominio sobre su voluntad, le entrega a Harry un bebé recién nacido, que no es ni Cheryl ni Alessa, las cuales se han perdido para siempre cuando Dahlia fusionó ambas almas, pero que tal vez sea la unión de la esencia de ambas encarnadas en una nueva forma de vida. Tal vez Alessa, en sus últimos momentos, usara su poder para engendrar a ese bebé partiendo de la esencia vital mezclada de ambas niñas, tanto para recompensar a Harry por su esfuerzo como para intentar empezar una nueva vida llena del amor y de protección que nunca tuvo. A continuación, Harry y Civil escapan junto al bebé por un portal de luz creado también por Alessa. Inquietantemente, en la escena introductoria del juego que se reproduce de nuevo, Civil aparece en el lugar de la esposa de Harry, planteándonos de nuevo las dudas sobre su relación con esta, sobre su identidad y su existencia. Final malo. Tras la lucha final, se muestra la imagen de Harry muerto en el asiento de su coche. Se deduce que todo el juego ha sido una pesadilla producida por su agonía mientras permanecía inconsciente y muriéndose poco a poco, todo debido al accidente de coche que sufre al principio del juego. Nada de lo que ha ocurrido a partir de ese accidente ha sido real, sino que se trataba del delirante sueño de una persona agonizante. Final peor. A pesar de insistencia de Harry por recuperar a su hija y a pesar de conseguir evitar la completa materialización de Samael en nuestro mundo cuando Dahlia fusiona las almas de Alessa y Cheryl para atraerle, Harry contempla impotente como dichas almas se pierden para siempre en el olvido una vez consigue expulsar a Samael, seguramente porque ya estaban demasiado integradas en él. Mientras eso ocurre, Alessa unas últimas y tristes palabras para Harry. Todo alrededor de él comienza a desmoronarse a la vez que Harry llora desesperadamente mientras golpea el suelo con sus manos, presa de la impotencia y de un enorme dolor por el hecho de que todos los esfuerzos por recuperar a su hija han sido en vano y que jamás volverá a verla. Se trata de uno de los finales más desgarradores en la historia de los videojuegos. Este final es igual al bueno con la diferencia de que Lisa no aparece para llevarse consigo a Kaufman al otro lado. Harry escapa con el bebé y sin Civil, la cual no sobrevivió al incidente en el parque de atracciones. Como colofón, podemos ver a Harry en solitario por las calles Silent Hill con nuevo bebé en brazos, disponiéndose a abandonar el pueblo.